Soy de México, del estado de Chiapas, del municipio de Mapastepec. En mi pueblo, con, con mi padre desde antes de niño, mi trabajo era cultivar el café. En ese tiempo, creo que en el 98, 96, 98, el cultivo del café era como algo este, que ayudaba a la gente, e incluso hasta le llamaban el famoso grano, grano de oro verde, porque, porque tenía un buen precio al parecer su precio era bueno y, y todos este pues era la, 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 la ilusión de cultivar café cosechar café vender café porque estaba bueno no pero después de ese en ese tiempo el café perdió su valor perdió todo no ya se acabó completamente sus precios ya fueron demasiados bajos que que ya no era un precio que sinceramente valiera la pena para que pudieras decir o pensar, uh, de aquí voy a vivir con mi familia. Yo decidí porque decirle a mi padre, sabes que papá, yo no, no sigo más aquí porque, porque voy a morirme trabajando y nunca voy a hacer nada. ¿no? Hola, yo soy una persona de Guatemala, de algún lugar de Guatemala, y quiero compartir un poquito de las experiencias de mi vida. Yo me tuve que ir a trabajar a un lugar de Chiapas a los 10 años. Trabajaba en limpieza de casa, donde la señora se salía, nos dejaba sin comer, y regresaba y me decía ya comiste, y lo único que habían para comer eran mangos de un árbol, que era no alimento para mí. Y luego tenía que trabajar también para contribuir un poco con el dinero para mi mamá. Y luego regresar y ver una familia destruida a causa del alcohol no se siente nada agradable. Y luego ir a trabajar a la capital. Mm. Ser uh, un trabajo de una persona mayor y tú apenas cuentas con 10 años de edad es un poco mm, difícil. Porque tú piensas en a la edad de 10 años piensas en muñecas, en escuela y tú miras a las personas en la calle que pasan y tú dices yo por qué no puedo vivir una niña así normal ah, te preguntas muchas cosas que aún no puedes responderlas y a veces sufres como niño sufres pero vas creciendo y vas desarrollando un carácter de una persona mayor entonces yo tuve que digamos madurar a muy temprana edad y luego entre trabajo y trabajo a veces te encuentras con personas uh, buenas en la vida y malas en la vida bueno mi país es un país uh bastante pobre hablando económicamente pero también tiene sus sus riquezas o por su fauna es reconocido pero lamentablemente todos emigramos para este lugar por eso mismo de la economía A raíz de eso vino la pobreza en el área donde nosotros vivíamos, a raíz de la, la pequeña guerra que se hizo entre ese grupo insurgente y el gobierno. Entonces, en ese entonces estaba de presidente eh, un tal Lucas García, que después del de, de periodo de él dio golpe de estado en Riusmont el que acabó con todo lo que es la delincuencia, porque él no estaba viendo si este era guerrillero, insurgente, rebelde. Él fue y pa, pa, mató a todos. Y si estaban en la iglesia, quemaron las iglesias con las personas vivas, murieron mucha gente. Yo conozco muchas personas que quedaron huérfanos, sin papá, sin mamá, que, al, que se quedaron en la casa porque se quedaban cuidando allá con nosotros los niños de 10, 12 años cuidan a los niños de 3, 4 años. Entonces los padres estaban en la iglesia, los niños en la casa, los papás murieron en la iglesia, ellos se quedaron sin papá, sin mamá, huérfanos. Inclusive mi papá estuvo cuidando a un niño como de 9 años que se quedó sin papá, sin mamá, solito. Y le dijo mi padre, vente, aquí hay comida con nosotros. Y estuvo muchos años con nosotros, después ya el de 17 años Decidió buscar su familia, alejarse. Bueno, eso es lo que él dijo: voy a buscar mi familia, pero si tú no sabes quiénes son tu familia. Y se fue de la casa a hacer su vida por otro lado, porque él quiso irse. Pero quedaron mucha gente huérfana. Eso fue la acción de ese presidente y parece que ahora está pagando condena por haber masacrado a mucha gente inocente. Otro de mis primos también fue desaparecido. La mamá de ellos, que ahora tiene como 82 años, inclusive yo he estado manteniéndola ella por mucho tiempo. Desde que yo vine acá, siempre le he mandado dinero a mi papá para que le ayude a mi tía, porque ella está sola en la vida, no tiene hijos, porque a los únicos dos hijos que tenía, uno lo mató la guerrilla, el otro se desapareció. No sé si fue la guerrilla que lo mató, lo secuestró y lo mató o fue el gobierno, el ejército. Pero ella se quedó sin sus dos hijos. Ella sufrió mucho, una depresión grande. Hasta hoy yo todavía le mando su, sus centavitos, dinero para ayud ayudarla. Está bastante enferma, pero estamos tratando de ayudarla. Son cosas que pasan en la vida, historias que lamentablemente existen en nuestro país. Tal vez hasta hoy no, porque ha habido ya un cambio, pero en esos años hubo mucha violencia. Eso es todo lo que les puedo decir. Yo vine como casi como la mayoría ilegalmente cruzamos todo México con un poco de dificultades y después el desierto que es la frontera Hay personas que las cuales uh, te roban, a veces aguantas hambre, son varios días de camino, a veces con el poco agua que traes tienes que meditarte a, a beber agua y entonces te pones a pensar que tú puedes morir en el camino, pero ya es demasiado tarde. Tú ya estás ahí y ya no solo piensas en decir de algo de llegar o no llegar. Yo solamente escuchaba y mi familia escuchaba eso: que, que eran muy raras las personas que, que lograban salir del desierto y que la mayoría se quedaban ahí, se morían. Muertes. Sí, muertos por hambre, por sed, por cansancio, por desvelo, por frío, por todo. Yo recuerdo mucho ese viaje porque nunca en mi vida quiero volverlo a repetir. Éramos doce hombres y, y una mujer, una muchacha de 19 años de Guatemala. Los doce hombres éramos diez oh, mexicanos, dos hombres guatemaltecos y la muchacha guatemalteca. Un señor de 55 años. El señor de 55 años dijo, "No puedo más, me quedo aquí." Se tiró en la arena, en el, en el sol y dice, "Ya no puedo." Dice, "Déjenme. Ya, váyanse ustedes." Pero yo le dije, "Tío, le digo, si es que usted no puede quedarse aquí." Le digo, "Vamos." Le recogí sus maletas, me eché sus maletas a la espalda y lo traté de levantar y me dice, ¿Vas a poder? Le digo, sí, claro que puedo. Le dije, vamos. Pero para eso la muchacha ya la traíamos también, ¿no? O sea. Yo tuve que pelearme con mi amigo porque él quería dejarla también abandonada, porque la muchacha, a, a, después de dos días de caminar, ya no quería caminar. También decid, decidió quedarse botada en, en, en el desierto porque los pies se le. Se le ampollaron, las uñas se les pusieron feas y, y ella este, sentía mucho dolor de cuerpo y todo, estaba muy mal. Yo cargaba pastillas, medicina y trataba de darle medicina y este, aguantaba caminar un poco y después se sentía cansada, pero. Mi amigo decidió de, decidió, dijo, "No, dejen la tirada, ya, ya ya no podemos seguir con ella porque nosotros necesitamos llegar. Ella ya no puede, ¿qué vamos a hacer? Déjenla." Y le dije a, a, al coyote, ¿no? A mi amigo, "Le oye, no no es posible dejar a esta muchacha, ¿no? Pobrecita, ella tiene un sueño igual que yo, igual que todos y, y creo que debemos ayudarla, ¿no? y, y pues yo traté de ayudarla y él me dijo, pues cárgala tú si quieres, ¿no? Le digo, pues sí, la cargo, ¿no? La fui, la levanté, la cargué, como por 10 minutos y después le dije, oye, cárgala 10 minutos también, ¿no? Y fue como todos este, eh, entraron ¿no? en razón y empezaron a ayudarla. Finalmente sí llegó, ¿no? El Señor también, porque lo ayudé con su maleta y, y apoyándolo. Llegamos todos, ¿no? Por suerte. La primera vez que intenté pasar fue tres días de, de camino, pero nos agarraron. Nos agarraron en una noche y me tumbaron. Y fue algo que me dolió porque a, a la hora de la agresividad que te tumban, yo fui a caer a, a un espinero y todavía tengo algunas cicatrices en mi cuerpo que a veces cuando los veo y digo, ay no, todo lo que hago hace uno por llegar a este país. Esa vez que nos agarraron, nos metieron a la cárcel, no teníamos que comer. Pasé en el desierto, caminé cuatro noches. Teníamos 40 personas y nosotros nada más éramos dos mujeres. Sufrí bastante. Ya cuando yo vine en este estado, mis pies ya no aguantaba porque caminamos cuatro noches en el desierto. Yo sé que está duro para, para uno, pero yo confiaba en Dios. Dios es lo primero. Yo decía, Dios... Nací dentro de una familia este, muy pobre y que solamente trabajaban en el campo, se dedicaban al cultivo de café, al cultivo de maíz, frijoles y todas estas cuestiones. Uh, pero después de mucho tiempo este, de trabajar en el campo, uh, yo crecí ahí trabajando con mi padre, pero. Uh, cuando ya era un joven sentía que, que estaba como en una situación eh, muy, muy marginada, marginado por la pobreza, marginado por este, uh, las condiciones del de lugar y marginado por la ignorancia, marginado por todas cosas, ¿no? O sea, uh, sentía como vergüenza hacia las demás gentes porque ellos siempre pensaban que nosotros éramos como uh, personas muy, muy sencillas, muy corrientes y que no querían como estar con nosotros porque no teníamos ni, ni, ni siquiera un sitio para dormir, dormíamos en, el, en la tierra eh, con algunos... Uh, algunos artículos que se le llaman costales, creo que no es fácil conocerlo, no. Uh, nosotros vivíamos en esos. Uh, no teníamos ni siquiera una cama. Y nuestras casas uh, normalmente eran casas que, que no nos protegían casi de nada. Nos nos caía la lluvia, nos pegaba el sol, uh, el viento y todo. Uh, la gente nos... se burlaban de nosotros por eso y, y yo sentía como mucha vergüenza. Ah, también, este, dentro de todo eso crecí, ¿no? Descalzo hasta la edad de 14 años. Fue cuando usé un primer par de zapatos que era para mí como muy bonito y, y este... Me sentía bien por primera vez y... y ah, este, y por toda esta, esta razón yo no fui a la escuela, no, mis padres no tuvieron para darme estudio, preparación. Sufría mucho en mi casa eh, con mi mamá, mis papás, mis hermanos. Yo tuve, somos siete hermanos, eh, cuatro mujeres y tres hombres. Por suerte o, o por desgracia, siempre digo así, porque no sé qué, qué pasó, yo fui el primero. Y mi padre estuvo enfermo por mucho tiempo, yo tuve que cuidar de mis hermanos, uh, trabajar desde la edad de 10 años. Cuando ya tenía 17 años, uh, pensaba que no tenía otra alternativa, uh, decidí buscar una compañera y me casé a los 17 años, mi esposa tenía 15 años. Éramos prácticamente unos, unos jóvenes que no, no sabíamos qué estábamos haciendo. Empezamos a tener niños y, y tuvimos un primer niño que, por desgracia, cuando nació, nació enfermo. Este, él se llama Alexander. Y tuvimos cinco cinco niños ¿no? para, para ser más. A este, uh, Alexander, a uh, Luis Miguel, Daniel. Francisco y José Concepción. Bueno, mi familia es una familia bastante grande. Somos cinco varones, hombres y cinco mujeres. Ellos casi todos vivimos en, viven en Guatemala. Mi hermano menor es el que está en Florida. Es el único que vive aquí en Estados Unidos por como 19 años, que él se vino y... Y los demás todos viven en Guatemala. Sí, hijos sí en Guatemala. Tengo tres varones y una niña. tiene unos 20 años, otros 18, otros 16, y la niña que tiene 14. Los extraño bastante, como quisiera estar con ellos. Um, hace ya mucho tiempo que no los veo y lamentamos no tener una identificación, un pasaporte como para poder ir y regresar. Por eso que no los ha visto, pero los extraño bastante. Están estudiando los cuatro. De hecho, uno apenas se graduó de administración de empresa, el otro de perito contador, pero todavía siguen estudiando porque están en el high school, ahora van para la universidad, pero está costando bastante mucho dinero. Porque lamentablemente en nuestro país no hay tantas becas, no hay oportunidad, no hay estudio. Ahora sí, gratis, todo tiene que ser pagado. Soy de Guatemala y tengo seis años de estar aquí en Springfield. Ah, y tengo 23 años. Mm, bueno, mi familia en Guatemala es muy pobre, no tenía ni a veces ni para comer, ni nada de eso, menos para vestirnos, ni nada. Y entonces por eso, y como soy la única más grande de los demás, entonces yo tuve que salir de mi país, apenas si sí, tenía 16 años cuando yo salí. Tengo mi papá y mi mamá que están allá en Guatemala y mi hermano que acaba de venir también acá en este país, pero sí es muy costoso y no, no es bueno. Y otros dos hermanitos que están allá también. Uno tiene, el que acaba de venir aquí tiene 20 y los que están allá, uno tiene 12 y el otro tiene 8. Mm, bueno, yo extraño a mi papá, a mi mamá, a mi abuelita, que bueno, ella ya, ya está ancianita allá, y yo siempre, a veces digo, yo quiero ir a verlo, o, pero no puedo también porque yo tengo este, un niño y una niña aquí. Y entonces yo no puedo irme para allá porque después no puedo regresar tampoco. Y entonces yo extraña, extrañaría lo más que quisiera es ver a mi mamá y a mi papá. es lo único. El 5 de abril va a cumplir siete años que no, no veo a mi familia. Yo soy de Guatemala. Tengo ocho años de estar acá. Y tengo 29 años. Y yo tengo dos, dos bebés. Tengo un niño en Guatemala y uno acá y me gustaría ir para mi país, pero simplemente usted sabe que uno es emigrante de acá y lo extraño mucho, mis papás, mis hermanos, más lo extraño más a mi hijo, pero ellos saben por qué, porque allá es pobre, todo eso, mi familia es pobre y por ese motivo estoy acá. Pero como yo no, no sé leer todo eso, mis papás no me dieron estudio porque ellos fueron pobres. Y mejor lo que yo me puse a pensar, me vine para acá a buscar un futuro para, para ellos. Mi primer hijo tiene ocho años y la nena tiene seis añitos, va a cumplir ya en este mes de marzo, seis años. Y por ese motivo que yo no puedo irme. A veces el que está allá me dice: Mami, ¿cuándo te vas a venir? Te quiero ver, te extraño. Y yo, a veces, nada más me pongo a llorar así por teléfono. Sí, mi hijo le dije: Te quiero ver, sí, también, pero tú sabes por qué estoy acá, le digo Para que tú esté para que estudies mejor, yo te puedo mandar. Aunque no es mucho, pero sí algo es. Yo, lo que yo voy a estar ganando aquí te voy a mandar para allá, le dije, pero pero no dije te quiero ver a ti, pero es muy difícil. Para uno es muy difícil porque bueno, yo me quisiera ir, pero, pero para venir otra vez en el desierto cuesta mucho, uno sufre mucho y por ese, ese motivo no me quisiera ir. Mi papá tiene como 70 años, mi mamá 60 y ves ellos dice ¿Qué andas buscando ahí? Dice, vente para acá. Yo sé que aquí hay trabajo también, pero yo sé que no es igual. Yo nací en una familia de. Somos un miembro de, de nueve, y mi mamá adoptó a otros dos primos míos que se quedaron huérfanos de padre. Vengo de una familia um, con violencia doméstica, a donde mi papá bebía demasiado y cuando él vivía se, se salía de, de sus cabales. Y, Llegaba a casa a golpear a mi mamá, a veces uh, teníamos que alojarnos con los vecinos, a uh, mis hermanos en la casa de los caballos. Uh, y una niña es uh, un poco difícil, pero uh, con el tiempo uno lo va trabajando conforme vas creciendo. Cuando mi mamá decidió separarse de mi papá, también fue algo doloroso para mí pero a la vez agradecida porque cuando mi mamá decide separarse de él fue a causa de que él le dio un golpe y la mandó al hospital con a la larga dos cirugías. Y ves que tu familia se está destruyendo, no es nada, nada bonito. Y para mí ha sido, ahora que soy una mujer ya grande, te das cuenta de muchas cosas que tú has vivido. Y es muy traumante porque vas creciendo con esas heridas dentro de ti. Y tienes que trabajar mucho, mucho para que esas heridas vuelvan a cerrar. Y hay cosas que no, no tan fácil tú puedes uh, borrar en tu vida. Y a veces yo agradezco a mi madre por quien doy la vida porque ella ha sido un ser ah, muy, muy grande para mí que nos sacó adelante y a veces también agradezco a la vida por, por ponerme en estas experiencias porque ah, tú aprendes a valorar las cosas que el mundo te da y luego ves que a cierta edad tu papá se muere y no pudiendo perdonarlo de las cosas que él, él pudo haber hecho, algo genial con sus hijos, es algo desalentador. Pero ahora que yo he crecido y le digo, ya te perdono, te perdono por lo que pasamos, te perdono por todo lo que hemos vivido. Y gracias a Dios tengo a mi madre. yo no tenía una, una manera de cómo poder este este estar bien en cuestión económica siempre trataba de buscar cómo poder salir de donde sentía que estaba metido eh, en, bajo esa pobreza eh, bajo esa marginación de, 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 de todo ¿no? entonces pero eh, desgraciadamente no Creo que no, nunca, vi, nunca tuve la oportunidad, porque hasta hoy pienso que, que no he encontrado la oportunidad de, de salir de ahí, porque sigo siendo pobre, uh, mi familia es pobre. Cuando Alexander, el mayor de ellos, me dijo, papá, este, quiero ir a la preparatoria. Uh, entonces fue cuando yo pensé, dije, creo que no es posible, hijo, porque no vamos a tener dinero para eso y no vas a poder ir a, a la preparatoria. Y me dijo, pero yo quiero estudiar. Sentí como. Como una presión en mí, ¿no? Y pensé que algo tenía que hacer. Exacto. ¿Qué hago? Uh, decía, no tengo opción. ¿Qué voy a hacer? Uh, tampoco pensé que que iba a llegar un momento en que tenía que abandonar mi familia ¿no? uh, fue cuando mi hijo me dijo eso yo dije bueno eh, creo que sí te voy a dar estudio no vas a estudiar okay y, y ya se fue a, a la preparatoria fue a presentar los exámenes y bien feliz contento me dice papá eh, lo, pasé los exámenes y oh, bien hijo feliz contentos no pero pero dentro de mí decía es que no voy a poder no pero um, le dije bueno hijo vete a la escuela no, lo metí y pero dije no 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 voy a poder no o sea tuve que decirle a, a, a mi familia luego saben qué? Creo que quiero darle estudio a mis hijos, porque he decidido que no quiero que ellos sean como yo, que no sufran tanto y que un día no tengan que abandonar su familia. Yo, pero ¿qué vas a hacer? Yo, tengo que emigrar de aquí, ¿no? O sea, irme. Le dije a mi familia, bueno, yo creo que si le voy a dar estudio a uno, Creo que tengo que darle estudio a los cinco, porque no es justo que, que uno se prepare y los demás no. Entonces, tengo que irme de aquí. En México se escuchaba, o en Chiapas por ejemplo, se escuchaba que no, en Estados Unidos este, hay mucho dinero, mucho trabajo, muchas oportunidades. Y una que otra persona que venía para acá y llegaba para allá, siempre este, se veía que llegaba con, con dinero, con otras cosas, y compraba algo por allá y, y hacía cosas, ¿no? Entonces todo el mundo pensaba, no, sí, es, es verdad que en Estados Unidos hay eso, porque fulano fue y, y ahora tiene una casa, uh, tiene un terreno y está bien, o sea, se ve que está bien. Y, y esa persona siempre, no, ahí así está bueno, porque hay trabajo y todo y bien. Todo mundo tenía esa ilusión de querer venir para acá y, y pensando en que sí, realmente aquí se podía conseguir trabajo, dinero y, y darte la oportunidad de, de hacer lo que quieres. ¿no? Mm, esa fue este, la, la, la decisión de venir a Estados Unidos pensando en que aquí era la única manera que podía este, ayudar a mis hijos sobre todo. La familia sobre todo, porque gracias a Dios ellos están bien con lo poco que yo les puedo mandar de aquí para allá, con lo poco que yo gano. Y bueno, es lo que me alienta. La familia es la que me, me tiene, me da esa esperanza viva de, de seguir viviendo, porque por ellos es que nosotros estamos luchando para sacarlos adelante, para que tengan una carrera la que yo no pude tener. Si yo me voy para, para allá en mi lugar en Guatemala, este mis hijos no van a aprender inglés, van a ser igual que yo, o sea, no, a veces por eso digo, no mejor, me estoy aquí y para que ellos puedan estudiar un futuro mejor para ellos. Luego crecí, fui ya de, de grande, fui a la escuela para poder aprender algo. Y en eso tú necesitas uh, dinero porque es un lugar donde no tan fácilmente ganas el dinero. Y fue que yo decidí emigrar para otro lugar, a trabajar y luego fue que yo decidí una decisión muy dura y arriesgosa de venirme a, a los estados unidos. fue un, un momento de, de desesperación de ver que los trabajos no te dan trabajo y de ver de que um, te dan una vida no muy buena en los trabajos. te pagan a una miseria al mes y si tú estás sometida a, a los patrones que te tratan como, como ellos quieren, pues decidí venirme para Estados Unidos. Fue algo de decisión en, en, en un instante, porque yo no, no pasaba por mi cabeza venirme para acá. Cuando llegué en este lugar yo lo que conseguí o el trabajo más um, disponible es el campo. Y yo estuve trabajando en norcerías, también en el tabaco. Y bastante sufrido, pero tuvimos que hacerlo. Cuando mi amigo me habló de la idea de venirme para, para Estados Unidos, yo me imaginé, ay, voy a llegar a trabajar. Como yo había trabajado en casa o en limpieza, yo dije, mm, bueno, voy a trabajar en restaurante o en un trabajo uh, más fácil o un trabajo donde yo pueda independerme, valerme por mí sola. Pero la sorpresa fue que llegando a este país no fue lo que yo esperaba, porque cuando yo llegué a este país me fui al campo y el trabajo en el campo es muy difícil, me fui a trabajar al corte de Chile. Y es a algo que no había vivido en mi vida, algo así. Y cuando yo me fui a trabajar a ese trabajo, yo dije, el primer día me daban ganas de llorar y el segundo pues ya más o menos dije, bueno, a echarle ganas. Um, cuando yo llegué a este país, el primer trabajo fue en el campo y luego tú te vas adaptando a una vida así. Luego me fui a trabajar a una empacadora. Una empacadora es como cuando empacan... Tomates, uh, uh, por ejemplo, exportan a otro lugar, entonces hay que meterlos en cajas. Ahí trabajábamos de, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Y si no quieres trabajar, pues ya mañana no vienes. Tú un no trabajo para ti. Si tú no estás sometida al reglamento que tiene ese trabajo, pues ya no hay trabajo. Y a veces es difícil buscar trabajo porque no en todos lados te dan trabajo. Ah, es algo que es un poco uh, difícil porque te levantas de madrugada y te tienes que acostar. Si llegas a las 12 de la noche y tienes que llegarte a bañar, a preparar tus cosas para el otro día, ya te vienes durmiendo a las 3 de la mañana para el otro día era lo mismo y los 7 días. Uh, es algo muy, muy cansado. Uh, lo más que he trabajado son 15 horas corridas. Uh, traté de, de encontrar a mi hermano y supe que él estaba aquí en, en Massachusetts. Y lo localicé y hablé con él y me dijo: Dice, sí, vente para acá. Y dice, Florida está muy mal, ¿no? aquí el sueldo es mejor y, y hay más trabajo. Uh, después de seis meses me vine para acá con mi hermano. Mi hermano fue a encontrarme a Florida, a traerme a Florida, me fue a buscar. Y me trajo a Massachusetts. También mi hermana se vino para acá. Estamos ahora aquí en Springfield, Massachusetts, eh, trabajando. Este, yo tengo nueve años aquí en los Estados Unidos, más o menos nueve años. Para mí fue difícil porque, como yo no sé leer, yo iba, iba a buscar trabajo con más compañeros. Y más compañeros, amigas, amigos. A veces yo pedía favor de llenar las aplicaciones. Y lo que nos decían, como no teníamos papeles, nosotros no tenemos papeles. Y lo que nos dicen lo primero es: este, deja el número de teléfono y después nosotros lo llamamos. Y llega ese día, no hay nada, vamos a averiguar otra vez. Y nos dicen: como ustedes no tienen papel, así por eso mismo no lo han llamado todavía. Es lo que nos dicen primero. Viviendo en este país no es fácil porque uno es, está ilegal aquí. Y a veces, cuando uno va a buscar trabajo, nos dicen que si uno tiene licencia o tiene papeles, derecho. Y ahora que yo tengo mi familia y eso, hay en compañías donde yo trabajaba como en el 2007. 2008 ahí en lo que es el tabaco y fuimos como el 2011, 12 a preguntar trabajo ya nos dijeron que o sea, no podían recibirnos como nosotros que somos legales o sea, ilegales. Tenía que ser con papeles y todo, o sea, legal. Y entonces a veces no, que no que no no hay trabajo para ustedes. Y eso, o sea, por no tener papeles no podemos, no podemos, este, o sea, ir a preguntar trabajo ahí, ya no nos dan trabajo ya. Yo trabajaba en la verdura, ahí donde se corta todo, tomate, chile, toda la clase de verdura. Entrábamos a las 5 de la mañana, nos íbamos de la casa, entrábamos a las seis, salíamos a hasta las 10 de la noche. Este, Ni y, y si uno se si quería venir así temprano, nos decían que no, y se van a ir temprano, tienen que, ya mañana ya no vienen a trabajar. Porque si quieren trabajo, tienen que trabajar. Y si no, no. Y nos humillan mucho con que uno no valiera nada. Pero yo a veces que me ponía a platicar, todo valemos. Todo en esta vida valemos. Pero como no tenemos papeles, no, no podemos. Y por eso este, tenemos que conformar. Cuando nos dicen, si salimos tarde a las 10, nosotros ahí estamos, todo eso. Tenemos que obedecer. Y si no tenemos que obedecer, ya otro día para nosotros no hay trabajo. Eso sí, ¿para qué voy a decir que no? Sí, siempre nos traten mal. Si uno no, no lo hace el trabajo bien, tienes que hacer bien. Uno, uno tiene que obedecer a esa persona. Si uno no lo obedece, ya para nosotros, para otro día ya no hay trabajo. Nos despidan del trabajo, nos corran. Aunque sea enfermo, a veces uno simplemente se enferma con la gripe y lo que primero hacen... Este, la gripe se aguanta, pero así debajo de la lluvia uno está trabajando. Tenemos que trabajar debajo de la lluvia, aunque está lloviendo todo eso. Nosotros estamos trabajando debajo del agua y, vi, y viene, nos enfermamos con la gripe. Y si uno se queda en la casa y al otro día nos regañan por qué quedamos, tenemos que trabajar los seis días, siete días a la semana. Lo que tenemos que hacer con la nieve es limpiando ya sea casas, ya sea solo los porches. Y es un trabajo, cuando tú inicias no es un trabajo muy difícil, pero que te tengan trabajando ya 10 horas, 11 horas, ya es algo pesado para una mujer. Y, y ahora en el campo también es algo difícil. Uh, yo tengo algunas manchas en la piel por estar trabajando en el sol, que no sé si se me vaya a quitar con el tiempo o simplemente ya se me quedó marcada por el resto de mi vida, porque te someten a trabajar en el calor. Hay, hay partes donde no te dan ni agua para beber en el día. Mm, es algo que quisiéramos que los jefes nos dieran agua y no nos sometieran a tantas horas de trabajo por, por un sueldo mínimo. pero te tienes que comparar con el trabajo de, de un hombre difícil y convivir con los hombres en el campo es muy para mí diría agresivo porque los hombres hablan a veces en palabras no muy agradables que tú a veces tú te tienes que tragar uh, esas palabras para no para no llevar a la, lo, lo contrario a, a lo que ellos hablan en, en algunas veces tienes que también aguantar que te estén acosando uh, eso no, 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 eso no es muy agradable entre nosotras las mujeres y las mujeres han, han pasado por muchas cosas que a veces ellas han contado sus historias de abuso por los jefes o por los encargados de, de los trabajos y eso es verdad porque hay trabajos donde tú, tú te tienes que hacer la idea de que, bueno, ya que, ah, pero muchas veces los jefes tratan de, de pasarse, de, de como de entablar una relación con, con la persona y dicen, si tú quieres ser mi amiga o novia, tienes tu trabajo y si no, pues ya mañana trabajo para ti ya no hay y es algo que en este país se ha visto en todos los diferentes diferentes clases de trabajo. La primera vez que yo vine para Springfield fui a trabajar en en, en el campo y uh, el señor me dijo que él me invitaba a salir y yo le dije ¿a salir a qué? y él me dijo sí yo quiero ser tu amigo y yo le dije no yo no tengo amigos, yo tengo mis amigos de mi misma edad y me dice bueno, entonces mañana tú ya no tienes trabajo y yo le pregunté que por qué me dijo que, que no porque yo no era buena trabajando ahí y yo le reclamé y le dije que si yo llevaba ocho cajas ya de lo que estábamos cosechando y porque los demás nada más llevaban tres, cuatro, cinco y si yo llevaba más porque me decía que yo no trabajaba y él me dijo que no, que trabajo para mí ya no había entonces yo le dije está bien no solo aquí hay trabajos pero yo por, por este para salir contigo definitivamente no y yo le dije, gracias por tu trabajo y me salí de ese trabajo y me fui a buscar otro, en otro lado. Pero no solo yo como mujer he vivido eso, sino que hay muchas mujeres que hemos sido abusadas uh, verbalmente y otras sexualmente, pues, podría decir eso, asegurarlo, porque hay amigas que han contado eso. ¿Cómo me podrían valorar como mujer? Es, uh, diría yo, no viéndome como una persona um, débil que no pueda hacer las cosas. Porque en este país uno de mujer tiene que igualarse a trabajar el trabajo duro de un hombre. Y quisiera que mi persona como mujer me valoraran el decir ella no puede hacerlo, porque no hay cosa que no podamos hacer con, con dedicación e inteligencia. Yo pienso que todas las personas tenemos ese... Ese don porque Dios nos ha dado el don de ser personas uh, iguales. mi jefe anterior del trabajo fue que este empezó como a decir a discriminar a las mujeres que no nos apurábamos en el trabajo que él quería haber más rendimiento que porque el jefe a él tantito le llamaba la atención tal vez no por nosotros los trabajadores sino por alguna cosita pero él iba y nos echaba la culpa a nosotros que él quería vernos uh, trabajar duro y sacar uh, quizás lo de dos días en un día de de trabajo. Entonces es algo que a ti no, no, no me gusta eso porque no me gusta trabajar extra y con el mismo sueldo y te pagan el mínimo. Entonces yo decidí, decidimos venirnos para, para este lugar. Y a la hora de venir aquí trabajar, buscar trabajo también es un poco más difícil. Y de, de ver que no hay trabajo y de ir a trabajar uh, ahora en la temporada de nieve. Es algo que descubrí esta vez porque nunca había hecho ese trabajo. También es un poco difícil porque sigo diciendo: ese trabajo no es para mí, es para hombres. <laughs> porque es algo uh, que te tengan trabajando unas nueve, ocho horas, es difícil, es cansado para una mujer. Y este trabajo es algo que yo mm, tuve que descubrir este, este año. Mm pero tú dices, tienes que pagar renta, tienes que pagar biles, entonces tú tienes que trabajar sometidamente a, a ese trabajo. Un tiempo yo trabajé como de 7 de la mañana a 4, pero después um, empecé a trabajar en otro sitio donde a eso vinimos, a luchar, a, a ganar dinero. Se ganaba más, más dinero, pero se trabajaban más horas. Ahí fue donde empecé a trabajar desde las 5 de la mañana. A 7 de la noche. Trabajábamos 13, 14 horas diarias, pero las pagaban regular. Uh, ahora estoy trabajando en Westfield, en otro sitio donde es más favorable el trabajo y sí pagan el, el tiempo y medio. Bueno, un año trabajé en Florida. Estuve trabajando en una norcería y trabajé allí un año. Pero bueno, ahí este trabajamos ocho horas, de nos pagaban a 6.40 la hora y no salía mucho también, 6.40 la hora y de ocho horas de lunes a viernes y a veces uno iba a mediodía los sábados, uh, nos pagaban overtime, pero en algunas otras compañías no. A veces salía uno a las 2 de la mañana, 1 de la mañana, 10 de la noche, 11 y no te pagaban overtime. No, era más trabajo que lo que te daban y eso. Y, y aquí en este en Springfield, trabajo en una norcería. También este, lo mismo, de arriba de los 40 horas te pagan overtime. Pero de lunes a viernes a veces no hay y también. Y es nada más hacemos para sembrar las matas igual y limpiar las matas, este, sacar matas para el shipping, para venderlos. Y, y trabajo en otro, en el campo, cortando verdura, este, calabazas, todo eso. Tal vez no es la comunidad completa, son unas personas que no quieren vernos acá o, o nos ven uh, inferiores a ellos. No tenemos voz ni voto, no podemos um, defender nuestros derechos, en otras palabras. El hecho de ser inmigrante sí me he sentido discriminada porque no solo como el color de la piel, sino. Por no hablar inglés uh, y en las tiendas a veces te dicen palabras. Um, yo no hablo el inglés, pero sí trato de entenderlo y a veces me pongo a leer algunas palabras que otras. Y un día en una tienda de comida uh, un americano me dijo algunas palabras. Me llamó mexicana estúpida, vete a tu país que aquí no tienes nada que hacer. Y en ese momento lo que me dio fue como ganas de llorar y de decir, ¿qué hago aquí? A veces me he sentido así como, el día que yo me vaya, yo ya no quiero regresar. Y es lo que me ha dolido más. El peor día que yo he vivido aquí en Estados Unidos es um, que te señalen que me señalaron en, en una tienda eh, una persona diciéndote mexicana qué haces tú en este país si este no es tu lugar ese fue el, el día más traumatizante le puedo decir porque es algo que no se te borra, aunque tratas de, de decir ah, ya no importa. pero a la larga se te viene y a veces como que te abren unas pocas heridas que de los recuerdos. Y que, y que en el trabajo los hombres te digan palabras um, fuertes, um, groseras podría decir, es, es un, algo que no um, es algo como que no se te borra tan fácilmente de, de, de tu persona. La gente piensa que que si te empiezan a investigar que, y, te, y encuentran que no tienes documento y que no eres legal la gente tiene miedo a que por eso lo, los puedan arrestar y, 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 este, y deportarlos ¿no? entonces por eso mismo también tienen ese temor ese miedo y, y no, no no hacen prefieren mejor quedarse callado no hacen una denuncia y cuando veo a un policía Ay, me tiembla. Lo que más me da miedo en este país ay, es tener a la vista a un policía, <laughs> porque me da este, como miedo y me dan ganas de huir, ay, despavorida por donde sea. Aprender a conducir un automóvil con responsabilidad es muy difícil en este país, porque tú sabes que no tienes papeles, no tienes licencia y el día que un policía te pare o... Oh, Simplemente te ve por tu color y te para. Ya sabes que no tienes papeles. Y a veces hay policías buenas, pero también hay policías que no te quieren en este país. Y simplemente porque no tienes uh, licencia, no tienes este, cómo defenderte, llaman a la inmigración y te echan a tu país. Pero lo que más le temo a este país son los policías. Yo sé que nosotros somos culpables como estar guiando, manejando carros sin licencia, pero el carro estaba asegurado. Eh, yo lo, lo usé para ir a lavar la ropa por la tarde, de regreso venía, me detiene un policía de la ciudad y yo le pregunto por qué me para y él me dice que es rutina de trabajo. Entonces me pide identificación, yo le enseño el pasaporte de mi país, él me dice que él no cree si esto es válido, que si esto es un pasaporte de verdad o es imitación y me dice te voy a arrestar, yo le digo, yo no he hecho nada, y dice no tienes que aquí las preguntas las hago yo, tú no tienes nada que preguntar y me sometió esposado, pero después él Reaccionó, me dejó y me dijo: Te puedes decir, pero como yo no sé hablar inglés, entonces cuando yo le dije, pero entonces cuando él me soltó, ahí fue la pregunta que yo hice: ¿Por qué me paraste? Y él me dijo: Tú no puedes hacer preguntas, las preguntas las hago yo. Y, y, y push, me puchó un poquito y vete, o quieres que te meta al carro otra vez arrestado. Y le dije: No. Y me mandó. Me quitó el pasaporte y, y me dijo: si este pas tú crees que este pasaporte es bueno, lo tienes que reclamar en la corte. Me dio una citación, pero nunca me llegó otra carta a la casa. Entonces yo traté de buscar a una persona que me ayudara a ir a, a preguntar a la, a la corte de Springfield si mi nombre está ahí. Que yo nunca recibí una citación, pero tengo este papel del oficial. Y me dice: aquí tú no tienes. Ninguna situación estás libre te puedes ir, pero el policía me paró, me quitó el pasaporte. No hay ningún reporte aquí que, que tú fuiste uh, arrestado o detenido o que te paró el guardia y se quedó así blank, en limpio porque nunca se supo y perdí el pasaporte. No lo recuperé.